Fernando Villavicencio, candidato presidencial del Movimiento Construye, tuvo que suspender sus actividades en Quinindé debido a los actos violentos que se vivieron este martes en Esmeraldas. Durante la mañana tuvo un conversatorio con medios de la capital provincial. Luego se reunió con representantes del sector pesquero y estudiantes universitarios. Cerró su visita con una concentración en el centro de Esmeraldas. Yacu Pérez, aspirante a la presidencia por Unidad Popular, Socialismo y Democracia. Sí, se mantiene en Guayaquil. Presentó su plataforma de propuestas sobre el deporte en Fedenador y luego en el edificio de las Cámaras mantuvo un encuentro con empresarios. Otto Sonnenholzner, candidato de la alianza entre Suma y Avanza, también está en el puerto principal. Asistió a un conversatorio en la Fundación Sin Barreras y más temprano conversó con estudiantes en la Universidad Casa Grande. Además, se reunió con productores bananeros. Bolívar Armijos, postulante del movimiento Amigo, tuvo reuniones con los representantes de las Naciones Unidas en Ecuador, además de con varios embajadores. El candidato del Partido Social Cristiano, Jan Topic, participó en un enlace con varias radios y hasta ahora mantiene suspendidas sus actividades en las calles, tal como lo anunció tras el asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago. Daniel Novoa, candidato de Mover y Pueblo Igualdad y Democracia, llegó a un encuentro ciudadano en Durán, donde resaltó sus propuestas sobre seguridad y empleo. La candidata a la presidencia por la Revolución Ciudadana, Luisa González, atendió entrevistas en radios de Guayaquil y tenía previsto encontrarse con el personal de tropa de la Comisión de Tránsito del Ecuador y con comerciantes minoristas de la ciudad. El candidato del movimiento Reto, Javier Herbas, cerró su visita a Ambato con un conversatorio sobre economía y trabajo. Antes visitó el mercado central, conversó con los comerciantes e hizo un recorrido por las calles céntricas de la ciudad. En la noche tenía previstas actividades en Guaranda.